El segundo ciclo Cine y Vida, organizado por la Vicaría para la Nueva Evangelización de la Diócesis de Ourense, llevará a la ciudad de Asburgas un total de 6 películas que no se han estrenado en la gran pantalla de la capital, con las que se pretende motivar y hacer reflexionar a los espectadores. La cita arranca el miércoles con la proyección de Visión en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación a las 8 de la tarde y finalizará el próximo 20 de marzo. Responden también a una iniciativa de que el cine y la vida están muy unidos y que los valores de la vida y del cine también se plasman perfectamente en algunas proyecciones que nosotros presentaremos. Son proyecciones, algunas de ellas muy conocidas, otras a lo mejor no tanto, y que creemos que pueden ser muy interesantes.